Día 5 de mayo, bien temprano, autobús y camino hacia el monasterio de Santo Toribio de Liébana. Durante el trayecto, de nuevo, nuestro obispo nos sirvió de guía, deleitándonos con sus vivencias por estas tierras. Rodeada de montañas, firme cimiento de roca, peña sagra, peña prieta, junto a los picos de Europa. La Santuja, el mes de mayo, una gran celebración, desde tiempos ancestrales, fieles a la tradición. Subieres, está la firma de honor del mítico Don Pelayo, que gran batalla ganó. Santo Toribio, tú eres. Llegada al monasterio de Santo Toribio. Pequeño paseo hasta la ermita de San Miguel, donde realmente empezaría nuestra peregrinación. A la puerta del perdón acuden los peregrinos. Dios, vengan calmadas las temporadas. Se recibe a los peregrinos a la puerta, no se entra sino en grupo, se sale a recibir a los peregrinos. Pues desde aquí comenzamos ya propiamente la peregrinación. Abre a viento hasta diciembre. Zamora, provincia de Zamora, Reunidos en la Puerta del Perdón, fuimos recibidos
por la comunidad de religiosos y nuestro obispo, quien presidió la Eucaristía. Que lo ha conservado y ha potenciado también su veneración. En 1181 ya hay una cofradía, presidir la misa con José Villaprana, que fue obispo nuestro y que ahora está en Huelva. Tenéis mucha suerte, ganas. Tenéis mucha suerte. Bueno, pues en esta puerta solemos hacer una oración del jubileo y eso es, nos vamos a apuntar a la oración que hace el obispo. Lo iremos repitiendo mientras él va. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la paz esté con todos vosotros. Repetid conmigo, Señor Jesucristo, tú dijiste, yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará. Míranos aquí reunidos. Ante la puerta del perdón. Queremos entrar por ella a celebrar el perdón del año jubilar. Haz que mientras atravesamos sus umbrales, recordemos tus palabras. Nos esforcemos por entrar por la puerta estrecha que conduce a la vida. Merezcamos luego, por los méritos de tu cruz, entrar también en el templo de tu gloria, por los siglos de los siglos. Lo que es saber de memoria una cosa. Bueno, pues entramos cantando hacia ti, morada santa, hacia ti, tierra del Salvador. Grande que se venera en todo el mundo de la cruz del Señor. Os voy a decir que hay tres detalles, tres condiciones, las que sabemos
la confesión y la comunión el día que se visita el santuario. Tú que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos con tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cantamos en gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Respondió él: aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle llamada Recta y pregunta en casa de Judas por un tal Saulo de Tarso. Mira, está orando y ha visto en visión a un cierto Ananías que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Santa Cruz, redimiste al mundo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Mis queridos hermanos sacerdotes, especialmente queridos hermanos sacerdotes de esta comunidad de franciscanos, acompañados hoy por el Padre Provincial, para mí es una gran alegría poder concelebrar la Eucaristía con vosotros y recordar tantas hermosas experiencias que he podido vivir con vosotros en este santuario tan entrañable. Por eso, contemplando la Santa Cruz, recordemos estas palabras: tanto me ha amado Dios que su Hijo ha dado la vida por mí. Discípulos convencidos y convincentes por el amor que aprendemos del Señor y que vivimos practicando en nuestra vida cotidiana. Que Santa María la Virgen, que estuvo junto a la cruz de Jesús, nos enseña a decir: Señor, voy contigo. Que así sea. Yo creo, pero aumenta mi fe. Con las vocaciones sacerdotales, oremos. Por los soldados que mueren en las guerras, por todos los que sufren las consecuencias de una violencia que no han provocado, oremos. Por los pescadores que se ganan el pan de un trabajo duro y difícil, por los marineros que tienen que estar tanto tiempo lejos de sus hogares, oremos. Santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti,
de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que congregas en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Recuerda a tu hijo José María Gómez García, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concede que, así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos vosotros. Y con tu espíritu. En el nombre del Señor y como hermano, daos fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en la casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Seguida mando,
sacra santa, que viva, y quien la llevó, que viva, y quien la llevó. Venid, oh cristianos, la cruz adoremos. Venid, oh cristianos, la cruz adoremos, la cruz ensalcemos, la cruz ensalcemos, que al mundo salvó, que al mundo salvó. Que viva la cruz sacrosanta. Que viva, y quien la llevó. Que viva, y quien la llevó. Este signo de la cruz se verá en el cielo cuando el Señor venga a juzgar a la tierra. Oh Dios, que para salvar al género humano has querido que tu unigénito soportara la cruz, concede a quienes hemos conocido en la tierra este misterio alcanzar en el cielo los premios de su redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora y por siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre. Hijo. Y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Se va a poner la cruz aquí. Tenéis que venir todos por vuestra izquierda, los que están ahí a la derecha, que vayan metiéndose entre los bancos, porque estorbaría la salida de aquellos que besan la cruz. Busca pronto en tu recuerdo la palabra del Señor, mi ley es el amor. Gloria, gloria, terminada la Eucaristía, nos esperaba en pote un delicioso cocido lievaniego.
Una vez cogidas las fuerzas, de nuevo al autobús y camino de Oviedo. Noche en Oviedo y por la mañana salida hacia Covadonga. Llegada a Covadonga bajo una intensa niebla. Y nos preparamos para subir a los lagos. Sentí una gaita sonar. Ay madre, cuánta alegría, qué ganas de bailar. Ay madre, cuánta alegría, ay qué ganas de bailar. Aquí, y sientes gaita y tambor, ay madre, cuánta alegría se te salta al corazón,
se te salta al corazón. Yo quisiera volver a escuchar esa gaita que me gusta a mí, porque quiero que nunca en la vida el son de la gaita debe de morir. Porque quiero que nunca en la vida el son de la gaita debe de morir. Bajada de los Lagos, visita la gruta y Eucaristía en el monasterio, en la que intervendría la escolanía del monasterio de Covadonga. Cuando yo fui a Covadonga, volví con desilusión, pues me dijo la santina que no me tienes nada de amor. ¿Cómo puedes comprender? Traigo el corazón partido, todo tiempo perdido. Ven morena, ven, bailemos a la gaita. Ven morena, ven, bailemos al tambor. Y aunque no me quieras, todo puede arreglarse, pues la Virgen dijo no le guarde rencor. Bailemos a la gaita, bailemos al tambor. Hoy vuelvo de Covadonga, traigo alegre el corazón, pues me dijo la santina que ya me tienes algo de amor. Encontró allí a un cierto Eneas, un
paralítico que desde hacía 8 años no se levantaba de la camilla. Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo: por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Experimente que Jesús, el Señor, tiene realmente palabras de vida eterna. Roguemos al Señor. Te alabamos. Descienda sobre vosotros. Amén. Que tengáis un buen día. Cobraosla, después os feliz regreso a vuestros hogares y que la Madre de Dios os proteja y guíe. Podéis ir en paz. Thank you.
fin de la Eucaristía. Traslado a Oviedo, almuerzo y visita a la ciudad.